testimonios campesinos sobre cambios climáticos. Los cambios climáticos. Hoy escucharemos a la compañera Beatriz López Reyes, de la comunidad de La Muralla, en la región mixteca de la costa montaña del estado de Oaxaca. La compañera Betty nos habla de las lluvias y las temperaturas que han cambiado en su región. Sí, se han notado muchos cambios. Aquí era un lugar muy templado. Ya en los últimos años se ha sentido mucho el calor, ha cambiado mucho el clima. El calor se siente más fuerte, llueve muy poco. No hay mucha diferencia del clima que era antes a lo que es hoy, ha cambiado mucho. De las lluvias, a partir de hace un año hasta hoy, no han sido en abundancia, han disminuido mucho. No ha llovido como los años anteriores, de 2 años para acá la agua ha disminuido, no es abundante. Entonces, ¿hay más sequías que antes? Sí, hay más sequías que antes. ¿Y ha visto si se han reducido los manantiales, aguajes, ojitos de agua que antes había? Nosotros acá en esta comunidad, era una comunidad que no sufría de agua, pero este año sí ya vimos el cambio. Sí sufrimos de agua, a pesar de que tenemos un bosque en abundancia, pero sí se vio que los arroyos se agotaron, pues disminuyó mucho el agua. Le preguntamos si sabía qué es el cambio climático, y esto es lo que nos respondió. Bueno, lo hemos escuchado hablar, pero en sí no sabemos qué es lo que contiene todo lo del cambio climático, ¿no? Sabemos de lo poco que conocemos, que es de la contaminación, el calentamiento de la tierra, que pues por la contaminación de que estamos contaminando el medio ambiente se da el cambio climático, pero en sí no conocemos realmente qué es el cambio climático. Sobre los cambios en el clima, piensa lo siguiente. Pues yo creo que es algo preocupante para, no nada más para nosotros, sino debe ser a nivel mundial, a nivel municipio, a nivel estado y a nivel país, de que pues es algo preocupante porque sí se están viendo el cambio de los climas que está muy desanivelado, ¿no? En tiempos de calor, pues a veces hace frío, amanece haciendo frío, o bien aires fríos. En tiempos de lluvia, ahorita vemos que las lluvias pues no han sido abundantes, son muy escasas, ¿no? Como antes, pues son muy escasas. Pero yo siento que sí es muy preocupante para todos y nos debemos de preocupar, porque no nos va a afectar nada más a unos cuantos, sino es todos, pues, ¿no? Todos no nos vamos a escapar de todo esto que está pasando. Finalmente, habla acerca del futuro de su comunidad ante los cambios climáticos y la importancia de la participación para evitar un futuro desafiante. Bueno, uno como ser humano sabemos que vivimos de la madre naturaleza, comemos de la tierra, y lo que debemos de hacer es más que nada tener conciencia, ¿no? Tener conciencia de la problemática en la que estamos viviendo todos, no nada más unos cuantos, y todo esto nos afecta a todos y nos debemos de poner a pensar que todo lo que nosotros usamos para contaminar el medio ambiente, pues le estamos heredando a nuestros hijos una tierra estéril, ¿no? Una tierra muerta. Al paso que vamos contaminando tanto con químicos, agroquímicos, con los plásticos, con la unicel y con todo lo que contamina el medio ambiente, yo siento que a las generaciones que nos vienen atrás, pues le vamos a dejar una tierra muy estéril, una tierra que no va a tener vida.
el futuro que le espera a mi comunidad. Si nosotros no cuidamos esta naturaleza en abundancia, en abundante que tenemos, yo creo que a no muy largo plazo nosotros estaremos ya teniendo una tierra desértica, una tierra que no va a tener vida, pues. De hecho, el futuro de la humanidad y de la Madre Tierra aún está en nuestras manos ante la adversidad. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad, Radio Educación.